Bueno, amigos, descargué un Option File de FIFA de la Liga Mexicana y pues le puso el vato los nombres y algunos jugadores como que sí se esforzó en hacerlos. Pero las medias están bien de la verga, o sea, jugadores que son buenos tienen medias las que venían en el juego. Prácticamente yo creo que editó al jugador, nomás le puso el nombre ahí como que le dio el color y a tomar por culo, ¿no? Pero vean nomás esta jalada. Vamos a ver, ni se nota qué equipo le va al güey que hizo este Option File, ¿eh? Ni se nota. Monterrey, vamos a ver las medias. Barovero, y aparte que los hizo con más tiempo, las caras se parecen un poco más a los jugadores. Bastante, 77, dices, pues bueno, ya está viejo, a lo mejor no merece tanto, pero pues alguna vez sea la mejor, ¿no? Pero vean, Nico Sánchez, 82, ay, vamos muy alto, ¿no? Esteban Medina, 78, ya estamos exagerando, ¿no? Ese güey a lo mucho un 75. Bangioni, 85, ah, cabrón, no, bueno, ya este jugador ya que se vaya a Europa, ¿no? Que se vaya a Inglaterra, al Manchester, a otro jugador. Vamos a ver a Jonathan González. Jonathan González, 87. No, hombre. Aquí tenemos a Sergio Busquets. A Molina, 62. Yo creo que odia a Molina este güey. Yo no sé qué le hizo Molina, pero pues al parecer Molina le caga. Rodolfo Pizarro, 81. No, man. No, bueno. Este a lo mejor no exageró tanto, pero sí se merecía a lo mejor un 77, 78. Tampoco un 81. Exagera. Jesús Gallardo, 87. No mames. Philipp Lahm se la pela este güey, ¿eh? Lahm es un pendejo. Bueno, ya ni juega, pero pues era un pendejo comparado con este güey, Jesús Gallardo. Ven todas las posiciones que juega ese cabrón, de todo, ¿eh? Bueno, ah, sí, por el lateral, no, que es lo que donde jugó el pinche. Avilés, 88, cabrón. No, hombre. El pinche Mbappé se la pela este güey. Rogelio Funes Mori, el Messi, vean nomás, 94. Se mamó este güey, ¿eh? Se mamó. Carrizo, 71. Aquí el Cachorro Mont, 81. No, no, hombre. El Monterrey, el mejor equipo del mundo, güey. Ah, bueno. Arturito González, 87. Para completar, ¿no? Para completar, Arturo González, un crack. Urreta Vizcaya, 80. Ah. Este güey no hace una mierda en la vida real y le ponen 80, madre mía. Dorlan Pavón, 87. Otro jugador. No, pinche Monterrey está para ganar la Champions a la verga. Y bueno, a todos los demás. Al América yo no, yo ya lo había hecho y yo ni le moví. Ahí lo dejé, güey. Y a veces en una sí exageré. Por ejemplo, que se hace la de Mateo, la de Marchesín, 77. Vamos a ver mis medias. Para ver al equipo que yo le voy, al que le pongo mis medias, ¿no? Marchesín, 77. Me parece perfecta la media, ¿no? Bueno, al 76. Igual y un poquito, poquitito exagerado. A lo mejor se merece un 74, 75. Estos son los 75. Ese sí me pasé. Ese güey a lo mucho un 73, pero bueno, es lo que me dio la media de PES. No, no estoy muy acostumbrado a hacer las estadísticas de los jugadores en PES. Estoy más acostumbrado a FIFA y aquí si te sube muy baja. Aquí, Paul Aguilar, la tenía en 78 porque si me salió la tuve que bajar porque se me hacía mucho. 75 me parece que está bien, es un buen jugador. Luis Reyes, 72, perfecta. Mateus Uribe, el único que lo tengo muy en alto. Y el cabrón tiene talento, ¿eh? Cuando anda on fire el perro, puede llegar al 80. Si no lo preguntan en el torneo pasado, donde fue el goleador del América. Guido Rodríguez, 78. Aquí me parece que igual y no exagero tanto. En el único que me parece que muy exagerado es el Mateus. Andrés Ibargüen, 74. Bueno, en el FIFA lo tienen en 75. Y bueno, se merece ahí más o menos. Renato Ibarra, 77. Igual en este sí me pasé un poquito. Pero pues es por la pinche velocidad. Este cabrón es súper rápido y le puse la velocidad que se merece al cabrón. Y bueno, Cecilio Domínguez, 74. Me parece una media bien. Julio Peralta, 75. En el FIFA creo que también va a tener algo así. O 74, no sé, está bien. Óscar Jiménez, 70. Roger Martínez, 76. Esta ni siquiera la hice yo. Esta ya venía en el juego. Aguilera todavía no le edito, ese todavía no lo termino, me dio hueva. Joe Corona ese tampoco, pero bueno, yo pienso que lo voy a dejar en eso o incluso le bajo más. Carlos Vargas todavía no le edito, todavía no lo hago, pero pues la media que tiene me parece que la voy a dejar porque pues no mames. Dieguito Lainez, le puse 72, me parece bien. Y si no, igual y puede ser un 71, un 70, pero tampoco estoy mamando, ¿no? Como el otro vato. Si fuera como ese güey, le pongo al Lainez 80 y al puto Mateus le pongo 97, no mames.
Al Pedro Arce, nomás le puse ahí como el pelo negro, pero pues no le edité. Igual el 70 pues se me hace correcto, igual le bajo más, igual este jugador no lo uso. Insurralde, todavía no lo edito ni nada. Es la media que estaba ahí el jugador anterior antes de que le pusiera el nombre, pero bueno. Jonathan Sánchez tampoco le edito, no se me aloquen, no merece esa media. Es, vean el pinche prieto, o sea, no se parece nada. Todavía no lo hago. Jeremy Menez, 71, todavía no lo edito. Ese sí lo va a aumentar un poquito, lo voy a dejar en 75, 76. Es un jugador bueno. Henry Martin, 74. Es un jugador, es el goleador del América. Ese güey cuando entra, mete goles, es buen jugador. 74, está bien. Y ahí se acabó mi América. Ahora veamos su Monterrey otra vez. Su Monterrey. 82, 70, 85, 87, 81, 87. No mames, güey. Este sí es una mamada, ¿eh? Rogelio Funes Mori, 94. Ahí se mamó el vato, ¿eh? Pero bueno, por lo menos puso los pinches nombres y alguno que otro jugador sí lo editó bien las caras, por lo menos ya no tendré que editarlos, ya me facilitó el trabajo al poner los nombres de los jugadores y pues las caras de algunos sí se esforzó y pues no tengo que hacer muchos cambios si es que hago cambios. Por ejemplo, en esta pues no creo hacer muchos cambios, está bien hecho el pinche Rogelio Funes Mori, también el Barovero, incluso la media creo que lo voy a dejar, está bien puesta. La de Basanta igual sí la va a bajar un poquito, pero la cara está más o menos bien hecha. Esta sí ya la vamos a bajar. La que obviamente definitivamente vamos a bajar pues es esta, o sea, no mames, cabrón. Que el Rogelio Funes Mori es tu pinche familiar o qué verga, güey. Bueno, pues espero les haya gustado este pinche video. Pues ya probablemente ya empiece a jugar partidos de PES con la Liga MX, ya no nomás con el América, sino contra otros equipos. Y pues bueno. Y también las Chivas las tenía muy muy elevaditas, al Gudiño 80 y al Orbelín 83, pero digo, son exageradas, pero no tan mamadoras como esta de Rogelio Funes Mori, mejor que Messi, Cristiano Ronaldo, no me rompa las bolas. Bueno, ahí nos vemos. De todos modos, le agradezco al cabrón que subió ese pinche Option File. Está bien. Pero pues sí, bueno, por lo menos los nombres ya los tiene y la chingada. Pero pues sí, de todos modos falta mucho trabajo que hacer para tener una Liga MX decente en el pinche PES. Ahí nos vemos, ¿no? Bye. Rogelio Funes Mori, 94. Se mama ese vato, se mama.